pero venimos a contarles desde nuestra perspectiva lo que creemos que va a ser prioritario en nuestra cartera, que tiene que ver con, por ejemplo, la atención a la industria local ya instalada, el entender los diferentes sectores, cómo están en su competitividad, qué les falta para producir más y mejor, qué capacidad ociosa hay, qué posibilidades de joint venture hay, etc. Luego tenemos también, por supuesto, el tema de atracción de inversiones, pero con un énfasis donde seremos siempre receptivos a todas las atenciones que pueda recibir Paraguay, pero muy proactivos en aquellas inversiones a las que le podamos quitar mayor valor agregado en cuanto a marca o en cuanto a sostenibilidad. El otro aspecto es la potenciación de las MIPYMES a través del viceministerio. El otro aspecto es el fortalecimiento del área de servicios, que es un área que está hoy quizás con una necesidad de mayor visibilización dentro del gobierno. La industria, la economía creativa, todo lo que tiene que ver con la industria naranja, es un eje transversal a todo el gobierno y en especial con nosotros. Y a partir de eso también vamos luego a lo que es un refortalecimiento de Rediex, repotenciación de las mesas sectoriales, una nueva mirada de vuelta a partir de unos préstamos que se nos están otorgando a final de año. Y una modernización de la institución, porque el Ministerio de Industria y Comercio es un ministerio que en algunos aspectos es muy moderno y en otros todavía tiene muchísimo, muchísimo espacio por avanzar en tecnología, en transparencia, en información al público, y eso queremos que se note en nuestro servicio de aquí a poco. Gracias. Gracias a ustedes.